¿Qué onda, amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sé que los tenía abandonados por unos meses, pero ya estoy de regreso. Estamos en épocas navideñas, ya estamos en diciembre, ya va a llegar Santa Claus. Aquí está Catalina Palma conmigo. Un aplauso para Catalina. También está Jamiri. Saluda a todos, Jamiri, en sus casitas. Oigan, el día de hoy les tenemos un video pues navideño, como ya nos pueden ver. El día de hoy vamos a armar nuestro arbolito de Navidad. Es el primer arbolito de Navidad que yo voy a armar solo, o sea, con Catalina y con Jamiri, pero que no voy a armar con mi hermana ni con mis papás, porque nosotros siempre lo armamos en nuestro tráiler. Ahora ya estoy en mi tráiler y acabamos de ir a comprar este árbol. También es primera vez que compramos un árbol que es de verdad, que no es sintético, pero nos falló un poquito... Nos falló un poquito la medida y lo compramos muy grande, pero lo vamos a tener que cortar. Entonces, para eso tenemos unas super tijeras. Tijeras, ¿dónde están? ¡Hey! Llegaron las tijeras, entonces lo vamos a tener que cortar. Pero antes de eso, ¡aviéntame el intro, editor! Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es empezar a cortar esto, ¿no? Ok, vamos a empezar a cortarle todos estos hilachos. Navidad. Sí, póngame musiquita. Navidad. Póngame musiquita. Musiquita navideña ahí de fondo, por favor. La manta de la Navidad. Nosotros estamos aventándonos una misión suicida para el árbol, porque ya nos vamos de aquí de Mazatlán. Ahorita estamos con el 5 aquí en Mazatlán, pero ya estamos a... ¿Qué fecha es? Estamos a 9 de diciembre. No sé cuándo estén viendo esto ustedes en sus casas, pero ahorita estamos a 9 de diciembre y el día 10, ¿no? Mañana ya es último día aquí en Mazatlán. Vamos a viajar a la ciudad de Culiacán y este árbol pues se va a ir todo desarmado, se puede hasta caer en el viaje. Pero nosotros quisimos hacerlo, quisimos armarlo porque, como les cuento, nos vamos a ir a Disney. ¡Sí! Vamos a ir a Disney a, pues, como regalo de Navidad. Nos estamos haciendo este regalo de Navidad mutuo. Aparte, mi papá nos dio permiso de ir a Disney unos días. Tendremos unos días libres. Que por cierto, también vamos a estar haciendo unos videos para que pues los esperen aquí en el canal. Espero ya no faltar tanto. De verdad que me da mucha tristeza cuando no puedo subir video y cuando no me pueden editar los videos. Pero bueno, voy a tratar de subir videos. Todo sea por ustedes. Todo y sea por Navidad. Ustedes. Antes de continuar con el árbol, no olviden suscribirse. Aquí abajito está el botón para que vayan y se suscriban. Activen la campanita de notificaciones para que cada año que suba un video nuevo, YouTube les avise, ¿ok? Los foquitos de Navidad. De verlos, ¿no? Porque yo no los veo, pero ustedes sí me ven. Pero de hablarles a todos ustedes, de verdad que los extrañaba muchísimo. Francesquinas hermosas, de verdad las extrañaba muchísimo aquí en mi canal de YouTube. ¿Qué tal lo estamos haciendo? Digan ustedes si les está gustando o no les está gustando nuestro árbol. Vamos a subir una foto ya con nuestro arbolito a mi Instagram. Aquí les va a estar apareciendo mi Instagram para que cuando suba la foto ya con el árbol terminado, porque a lo mejor aquí en el video no se ve terminado ya con todas las fotos y todo lo que le vamos a poner. Entonces vayan a mi Instagram y esténse pendientes ahí de que pues la foto, vean la foto del árbol cómo quedó terminado. Ahí me comentan, venimos de YouTube, nos gustó muchísimo el arbolito, o si no les gustó. Entonces ahí pendientes, ahí está mi Instagram para que vayan y lo chequen. Y bueno, amigos, hoy ya es otro día porque se nos acabó este material, entonces no pudimos continuar grabando el video. Tuvimos que ir a comprar más material para terminar nuestro arbolito. Como pueden ver, ya no está Jamiri porque pues ya es de noche, entonces ya está con sus papás dormidita, pero vamos a continuar armando nuestro arbolito de Navidad. Y bueno, aquí tenemos nuestras esferitas, ya están ahí. Tuvimos que sacarlas de su cajita y ponerle los hilitos, pero ya está todo listo. Pero antes de poner las esferitas, el megalistón. Y otra cosa, como pueden ver, bueno, no sé si se note en el video, pero le pusimos un poquito más de poquitos. También vamos a poner más cositas, pero eso ya será llegando a Culiacán. Listo, ya está, así. Ahí está, perfecto, vámonos. El video, gracias por ver. Hey, no se vayan, esperen. Recuerden visitar mi video más reciente. Yo no me acuerdo mucho, pero dice mi papá que una Navidad estábamos poniendo el arbolito y
ya estaba quedando listo el árbol, que yo me puse a jugar con los foquitos, pues ya se imaginarán, se me amarró, o sea, no sé si se me amarró o qué, pero se me amarró un cablecito, se me enganchó en el pie y salí corriendo. Dice mi papá que tiré todo el árbol y que lo destrocé. Pero como estaba chiquitito me lo perdonaron y pues nada, tuvimos que levantarlo y volverlo a acomodar. ¿A ti, Cata? A contar un recuerdo que tengo, no de chiquitita, de hace 2 años, que fue como una acción diferente de la Navidad porque ya estaba más grande. Entonces me tocó ver la reacción de mis primitos más chiquititos, o sea, respecto a la Navidad. Y el más chiquitito, el Santi, pidió a Santa Claus una pepa dulce. ¿Una pepa? Una Peppa Pig. Ah, Peppa Pig. Sí, y un dulce. Entonces ya estábamos esperando así que pasara Santa. Y cuando Santa pasó y en el patio de nuestra casa dejó todos los regalos para mi primito chiquitito, él salió corriendo buscando su Peppa y encontró a su Peppa y ¡sí! ¡Mi Peppa! Tenía como 2, 3 añitos. Y después nos queda mirando y dice ¡dulce! Él feliz con su Peppa, pero le hacía falta también su dulce. Ya siguió buscando y encontró una bolsa de dulce y agarró los dulces. ¡Sí! Se emocionó más con los dulces. ¡Mis dulces! Y ahí comiéndose los dulces. Miren, miren estas esferitas, qué pequeñas. Hagan de cuenta que yo dormía en la sala. No me dormía en el cuarto con mi hermana, no sé por qué, pero me estaba durmiendo en la sala. Y hagan de cuenta, no sé si se ve al sillón aquí en la imagen. Bueno, pues estaba yo en el sillón, cabeza por acá. Cuando me despierto, ya era la mañana del 25 de diciembre, ya era para abrir los regalos. Me despierto y lo primero que veo es así en los pies, o recargado en el mueble, así cerquita de mis pies. Era una muñeca de Blancanieves. Y yo, no, me trajo una muñeca. ¿Por qué, Santa? ¿Por qué me traes esta muñeca? ¡No! Yo estaba súper enojado, me dio tanto coraje que ni siquiera me levanté. Me volví a dormir. Después llegó mi papá. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no has abierto los regalos? ¡No, pues me trajo una muñeca! ¿Cómo crees que te va a traer una muñeca? ¡Busca bien! Y yo estaba así acostado y ya me enderezo. ¿Era el regalo? Pero mi regalo estaba aquí atrás en mi cabeza. Entonces yo, en cuanto me desperté, no lo vi. Y ya me despierto y veo que aquí atrás estaba un... Era como... Ah, no sé si recuerdan ustedes el Video Now. Era como una pantallita, tipo como un Game Boy, pero era para ver capítulos de Los Padrinos Mágicos, de Bob Esponja, incluso hasta peliculitas así por partes, y eran como unos cassettes así chiquititos. Y yo me acuerdo que me gustó mucho ese regalo. Ya cuando lo vi me emocioné y andaba con mi Video Now por todas partes. Siempre a nosotros, a la gente de circo, nos preguntan que cómo es la Navidad. El 24 igual se organiza la cena, o sea, no es como que cenemos aquí en nuestro... donde vivimos, ahí en la mesa y eso. Se arma en el medio de la pista o en la dulcería un tipo como un banquete para todo el elenco del circo. Ponen pues una mesa gigantesca con pavo. Cada quien como que trae de su casa algo así navideño, una comida navideña obviamente. Pues nos reunimos todos, cenamos, ponemos música. Es como una, pues como una cena familiar, pero en todo el circo, porque pues todos somos como una gran familia. Y pues también hacemos intercambios de regalos. A las 12 todo el mundo se da el abrazo para desearse una feliz Navidad. Ok, vamos a ponerle el moño, ¿no? Vamos a poner mientras estas fotos. Todavía nos faltan más cosas que le queremos poner al árbol. Le queremos poner al árbol y otras cositas por aquí. Pero ya les dije que vayan a mi Instagram. Ahí es donde va a estar la foto final del árbol. Pero igual queríamos compartirle este momento tan bonito para nosotros, que fue poner nuestro primer arbolito de Navidad juntos. Bueno, todavía faltan muchas cosas. Aquí está nuestro arbolito de Navidad. La parte final, vayan a mi Instagram. Gracias por haber visto este video navideño, algo un poquito diferente, armando nuestro arbolito de Navidad. Aquí van a estar apareciendo las redes sociales de Catalina Palma para que la sigan. Muy pronto va a tener su canal de YouTube, así que estén pendientes. También les debemos el tag de la novia, que está muy muy pedido, así que pronto también va a estar aquí por el canal el tag de la novia. Muy pendientes, no olviden que los quiero muchísimo. Gracias por todo su cariño, de verdad que son una parte muy muy especial de mí. Son, los quiero así como parte de mi familia, de verdad los quiero muchísimo, gracias por su cariño. No olviden suscribirse aquí al canal y activar la campanita de notificaciones. También denle like, que le den like. Ah, bueno, sí. Manita arriba si les gustó el arbolito, manita abajo si no les gustó. Coméntenme lo que ustedes quieran, ya saben que les doy corazoncito a los puntuales. Y les deseamos una feliz Navidad. Claro, una feliz Navidad, que todos sus sueños se cumplan. Y lo más importante, si no les traen los regalos que pidieron, disfruten. O no,
pues disfruten estar con su familia. Disfruten mucho a su familia y pásenla bonito, coman rico. Y feliz Navidad a todos. Adiós. JJ, no se vayan, esperen. Recuerden visitar mi video más reciente. También pueden suscribirse a mi canal aquí. Y aquí abajo te dejo todas mis redes sociales para que me sigas. En la descripción del video encontrarás un enlace para que te vayas directo a mi música. Franceschinas, amigos, nos vemos. Adiós.